Somos Maeda y Manel de Viajando Nuestra Vida. Y esto es un nuevo vídeo de la camperización de nuestra segunda furgoneta. Bienvenido a esta nueva serie de vídeos. Si eres nuevo por aquí, te ponemos un poco al día. En 2018, sin haber hecho antes nada parecido, convertimos nuestra furgoneta en una cabaña rodante. Fueron 9 meses de mucho trabajo, pero mereció la pena porque desde entonces hemos viajado con ella por gran parte de Europa. Y ahora nos ponemos manos a la obra con una nueva furgoneta. En este vídeo te vamos a hablar de cómo hemos instalado la claraboya Dometic Hecky y también de los tipos de claraboya que hay en el mercado para que puedas elegir la tuya. Bueno, pues la camperización de la furgo ya va avanzando. Hoy no hay nada aquí atrás tapado porque lo hemos quitado y entre una cosa y otra al final se ha quedado abierto. Hoy llevamos un día también de curro que no veas y hemos dicho, es igual, ya está. El vídeo de hoy va sobre cómo hemos instalado la claraboya. Hemos instalado una Dometic Hecky y además también vamos a hablar pues un poco de los tipos de claraboya que puedes poner en una furgoneta, así por encima, para que lo tengáis claro a la hora de elegir qué tipo de claraboya necesitas para tu furgo. Si necesitas más información en cuanto a la ventilación de una furgoneta para tener una ventilación óptima y hacer un circuito de aire adecuado con ventanas, claraboyas y otros dispositivos, que sepas que en el anterior vídeo de esta serie de camperización hicimos como una mega guía donde explicamos un montón de cosas súper necesarias de saber si vas a instalar ventanas o claraboyas en tu furgoneta. En este vídeo también explicamos cómo hemos instalado los tres tipos de ventana que llevamos en nuestra furgo: la RV Van, la RV Motion y el modelo abatible. Lo dejamos por aquí arriba el vídeo. Y no nos enrollamos más. Y dentro vídeo. Tipos de claraboyas. Actualmente en el mercado existen un montón de modelos de claraboya, pero las podemos agrupar en dos tipos: las claraboyas manuales y las claraboyas motorizadas. Claraboyas manuales. Las claraboyas manuales pueden abrirse mediante un sistema de palanca o palometa, y normalmente su apertura es regulable. Son las más simples del mercado y suelen ser las más económicas dependiendo de su tamaño y del modelo. La ventilación de las claraboyas manuales es totalmente natural. Dentro de este tipo de claraboyas podemos encontrar modelos como la Thermoform TF40, la Carves 40x40 o las Mini Hecky Style 4360, que es el modelo que hemos seleccionado para esta furgo y que verá su instalación en este vídeo. Claraboyas motorizadas. Las claraboyas motorizadas llevan incorporado un motor que acciona un ventilador, que en algunos casos también puede ser extractor, y que permite una ventilación forzada en el interior de la furgo. Este tipo de claraboya ayuda tanto a ventilar más rápido una furgo como a refrescar el ambiente gracias a los ventiladores. Por contra, las claraboyas motorizadas suelen ser más caras, siempre dependiendo del modelo y del tamaño. Dentro de esta familia de claraboyas podemos encontrar modelos como la claraboya Max Fan Deluxe, la claraboya Fiamma Turbo Vent Premium o la Fiamma Turbo Vent 28, que es el modelo que llevamos en nuestra furgoneta sombra gris. Te dejamos el vídeo de su instalación por aquí arriba. Volvamos con la claraboya. ¿Por qué poner una claraboya en una furgoneta? Realmente puedes pasar sin ella, pero las ventajas que tienen es que es un punto de ventilación y un punto de luz natural. Como punto de ventilación tienes que, al estar en la parte alta del techo de la furgoneta, los aires calientes pueden evacuar por ahí, y con la ayuda de una ventana o una puerta pues creas un circuito de ventilación eficiente. El lugar de colocación de la claraboya en tu furgoneta pues va muy de la mano de la distribución que hayas escogido. Pues bien, la puedes utilizar pues para evacuar humos o olores de la cocina, del lavabo, para dar iluminación también a la parte del comedor. Realmente va muy en sintonía a la distribución que hayas escogido. A la hora de colocar la claraboya también tienes que tener en cuenta otros elementos que vas a instalar en el techo de la furgo, como por ejemplo son las placas solares, los aireadores, las antenas que quieras poner, etcétera, etcétera. Así, luego vendría la chapa de la furgo, luego vendría esta pieza ahí y esto iría por abajo, todo así como en un sándwich, ¿no? Eso es. Para este tipo de claraboyas puedes comprar también el adaptador para el techo, que hace la misma forma que en este caso la Ducato tiene y sirve pues para rellenar. Claro, esto va así por encima. ¿Cómo poner una claraboya? Para tomar las medidas de la claraboya, lo primero que vamos a hacer es buscar el centro, porque la vamos a situar centrada en la furgo, porque hemos mirado las aguas y nos cuadra perfectamente. Entonces, a partir de ese centro, pues contaremos 20 centímetros hacia un lado, 20 centímetros hacia el otro, y marcaremos pues
los 40 por 40, que es lo que mide el agujero de nuestra claraboya. Bueno, el siguiente paso es cortar, pero si cortamos desde el interior, lo que nos pasa es que la caladora pues nos molesta con los nervios, ¿no? Entonces sí, lo que vamos a hacer es pasar las medidas a la parte de fuera de la furgo, como hemos hecho con las ventanas. Para pasar las medidas al exterior, lo que vamos a hacer es pasar con una corona el radio de corte hacia arriba. O sea, meteremos el taladro y luego desde arriba haremos la corona hacia abajo. Muy buenas. Pásame el potro. Toma la cámara primero. Sí, hago todo, ¿no? Espera, que subo. Bienvenidos al techo de la furgoneta. Maeva ha puesto el marco encima y vemos... ¡Ey, Maeva! ¿Qué pasa? Y queda en línea con esta marca de aquí, con esa marca de ahí, y aquí también queda bien. Vale, pues ya estaría marcada. No sé si se aprecia mucho, pero bueno, por ahí están las líneas. Y siguiente paso, vamos a cortar. Toma de largo. Vamos a por el último ladito, ¿no? Vamos. Me tienes que poner cinta de carrocero para que no se me mueva mucho. Bueno. La putada, ¿sabes? Que cuando estás haciendo aquí la línea sobre el agua de la misma altura, pues puedes poner la caladora guay. Pero cuando son las aguas, pues, ¿sabes? Como pues, que tienes que acompañar la sierra, ¿no? Sí, como que da más cosa. Pero esto lo haces muy bien. Hombre, claro. Pásate, no te pongas debajo, ¿eh? Es que sueño que te vea, que te pasa la caladora por la cabeza, tío. O sea, que no, hoy no es momento para hacer estas tonterías. Pásate, no. Vaya sueños que tienes. Es que anoche soñé que veía la radiografía de su cabeza y tenía una sierra de calar en la cabeza. Y ya hoy se pone debajo, ¿sabes? Pásate. Venga, va. Primera prueba, ¿no? Y definitiva. Va así, ¿no? Sí, va así. Ya, yeah, ¿no parece? Parece, ¿no? Es que está abierta, la hemos dejado un poco abierta, ¿no? La claraboya. No, está cerrada, tío. ¿Ah, sí? ¿Por qué hace así, para abajo? Ah, no, no, espera, muy para abajo. Vale. Sí, queda bien. A ver. Pero bueno, 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 la primera, ¿eh? O sea, está bien asentada y eso, ¿no? Sí, yo creo que sí. ¡Hala! ¡Chaito! Y como siempre, a cualquier agujero que se le hace a la furgo, hay que darle siempre con antioxidante. Bueno, pues ya está seca la pintura antioxidante, que está por aquí, ya está sequita. La claraboya, una vez ya está encajada en su sitio, pues no tiene mucho juego. La verdad es que está bastante bien encajada, queda bastante justita. Y esto luego pues es una ventaja para que no haya infiltraciones también, además de poner la silicona luego. Bueno, aquí lo tenemos todo preparado ya. Tenemos el trapo para limpiar, el alcohol de quemar. Vamos a acabar de limpiar bien la zona donde va a ir el marco. Y entonces ensiliconaremos el marco, lo pondremos, ensiliconaremos, pondremos la claraboya y después tenemos preparado aquí dos maderas para poner encima y ponerle la caja de herramientas con el peso hacia abajo. Y luego atornillaremos por abajo y dejaremos que se seque. Y también tenemos aquí pues una GoPro para que no pierdáis detalle. Luego por debajo, lo que vamos a hacer, por aquí abajo tenemos madera que vamos a poner por los lados para cuando el marco este esté enganchado a la parte de arriba, lo atornillaremos a la parte de arriba, pues ejerza fuerza contra los nervios estos
y así poder sellarlo todo bien por arriba. Vamos a empezar a enchiliconar. El fabricante recomienda Sikaflex 221 o 710. Nosotros tenemos de los dos y vamos a poner el 221, ¿vale? ¿Por dónde se tiene que enchiliconar? Se tiene que hacer un cordón de silicona de 8 milímetros de ancho por 8 milímetros de alto, ¿vale? Y tiene que ir por este carril más o menos. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, todo este cuadrado. Lo que hacen al recomendarte de 8x8 es para que cuando tú chafes se extienda por toda esta superficie de aquí y quede como todo este grosor. Y seguidamente lo haremos con la claraboya. La claraboya en su caso va por todo este rail de aquí. Todo esto, dándole toda la vuelta a lo que es la claraboya, ¿vale? Así de fino trabajamos. Hay que acabar el bote entero para poner una claraboya. Bueno, esto nos ha llegado para las dos, ¿eh? Y nada, pues ya la tenemos ahí. Lo que vamos a hacer es dejarla secar y pues en un par de días vendremos, quitaremos y ya estaría la claraboya de momento. El marco que hemos hecho es provisional. Básicamente lo que vamos a hacer es luego intentar rematar el falso techo que pongamos, rematarlo aquí. La cuestión es que una vez sepamos qué vamos a poner en el techo y cuál va a ser su grosor, valoraremos si quitar uno de los rastreles y dejar solo uno o si con dos, pues Manel ya puede pasar, porque aquí como va el techo, pues a lo mejor Manel pues le pilla un poco justito, que hay margen, todavía tenemos margen, todavía no es una catástrofe. Pero claro, luego va el aislante, va el techo, luego para abajo va el suelo, que subiremos un poco también. Claro. Hay que ajustarse a estos cuatro dedos. Con ese motivo, si ahora mismo dejábamos solo un listón, no quedaba bien sujeto. Entonces, como es provisional, pues lo hemos dejado así. Vale. Pues aquí podéis ver ya la claraboya instalada, ya se ha secado todo el sika que le hemos puesto y aquí sí que se puede apreciar perfectamente cómo es el marco de esta claraboya, que se ajusta perfectamente a las aguas del techo de la furgoneta. Y además este marco lo que hace es que la claraboya siente perfectamente encima de él y no quede de manera irregular encima de las aguas. ¡Oli! Hola, está aquí liadísima la furgo. Recomendación importante, llevar siempre un bote de sika para cuando estéis de viaje y puedan surgir pues algunos agujeritos por donde nos puedan entrar agua, filtraciones y demás. Con el paso del tiempo es posible que pase esto, así que ya sabéis, siempre en los viajes sika y también viajando ya sabéis que tenéis que llevar seguro de viaje. Algo que hemos aprendido viajando es que pueden surgir imprevistos y puedes necesitar asistencia ya sea por temas de salud, pérdida de equipaje, cancelaciones y un largo etcétera. Desde 2014 nosotros viajamos asegurados con IATI y nos ha acompañado por destinos como Madagascar, Nepal, Tanzania, Nueva Zelanda, Kenia, Perú y por supuesto por viajes por Europa. Ahora han sacado un nuevo producto enfocado a las campers, IATI Camper. Con cobertura para tu furgo, para tus aventuras, tus mascotas y tu equipaje. Si quieres más información, te dejamos el enlace en la descripción. Y de la misma manera que hicimos con las ventanas, también realizamos la prueba del agua con la claraboya. Y por suerte, esta vez pasamos la prueba del agua sin sustos. Ya podéis ver cómo Rafa, el padre de Maeva, le metía agua con la cárcel a la presión para comprobar si el sellado estaba correcto. Y esta vez, sí que lo estaba. Ese sería el último paso. Que es el marco que lleva el marco interior y el oscurecedor, ¿vale? Me gusta mucho el oscurecedor, tiene como así aguas o dibujitos, está chulo. Entonces, este marco lleva unas piezas que se ponen en estos lados, que son estas piezas de aquí. Y se van poniendo donde indica. Aquí tiene otra, aquí tiene otra y aquí tiene otra. Estas piezas entran a presión así. Puedes dejar puesta, ¿no? Sí, la voy a dejar puesta para que no se pierdan. Sobre todo por Maeva, que no sabe dónde poner las cosas nunca. Y
Es que es un poco desastre. Lo tenía que decir. El mundo al revés. Aunque no hemos subido todavía el vídeo del revestimiento de la furgoneta, del panelado y rastrelado, vais a poder ver la claraboya finalizada y el panelado del alrededor. Os lo queríamos enseñar porque la verdad que queda muy chula la claraboya con el panelado. Aquí estamos con el foco porque... Porque no, de noche. Bueno, es que aquí dentro de la furgo no tenemos todavía buena iluminación, pero bueno. Ahora mismo estamos terminando el panelado, como veis por allí todavía nos faltan algunas lamas, pero bueno, para que veáis el efecto de cómo queda la claraboya. Hasta aquí este vídeo en el que te hemos enseñado cómo hemos instalado la claraboya en nuestra furgoneta. Que sepáis que tenemos una sorpresa en el próximo vídeo, que yo creo que a muchos os va a hacer mucha ilusión ver por aquí aparecer a alguien en concreto. Un personaje. Un personaje. Bueno, ya estamos casi diciendo. Bueno, yo creo que en el adelanto, que vais a ver ahora a continuación, sobre el próximo vídeo vais a poder ver de quién os hablamos, quién aparece en el próximo vídeo. Y es que dijimos, oye, necesitamos una segunda opinión sobre la instalación eléctrica y el dimensionamiento que hemos hecho para la furgo, a ver qué te parece. Y como ha dicho Manel, siguiente vídeo es cableado, y para hacer el cableado eléctrico pues es necesario hacer un dimensionamiento. Vamos a explicarte pues desde cero cómo dimensionar la instalación eléctrica para que todo te quede bien dimensionado, desde las baterías, inversores, cableados, secciones, etcétera, todo en el siguiente vídeo. Y muchas gracias a todos los que estáis llegando a TikTok, porque yo creo que es a través de los vídeos. Bienvenidos a todos, ya sabéis que estamos por TikTok, por Instagram, por Facebook, por donde queráis. En nuestro blog viajandonuestravida.com también puedes encontrar toda esta información, pues que en un vídeo no puede ser tan extensa, la tenemos en nuestro blog viajandonuestravida.com y también en nuestro libro digital Construye tu Camperman. Eso es. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Déjanos tu like si te ha gustado, y si quieres comentarnos algo, cualquier cosa, nos puedes dejar en comentarios, que nos encanta leeros, vuestros comentarios, opiniones, etcétera, etcétera. Nos vemos en el siguiente vídeo de dimensionamiento y cableado de la instalación eléctrica. ¡Adiós! ¡Hasta luego! Antes de irte, recordarte que tenemos dos libros: Furgo Recetas, recetas para viajar en furgoneta, que es en edición papel, y nuestra guía digital Construye tu Campervan, con la que puedes camperizar tú mismo tu propia furgoneta, o bien llevarte los dos con nuestra oferta Pack Furgonetero. También puedes apoyar nuestro proyecto utilizando nuestros enlaces de afiliados, que son empresas con las que viajamos y hemos camperizado nuestra furgoneta, y con las que, si vas de nuestra parte, obtienes un descuento. Dale. ¿Cuál es el que tiras tú, Rosa? ¿Cuál es el que estás tirando tú? Ah, que va para allá. Y quiere decir que tú tienes que hacer así, ¿sabes? Vale. No, si lo haces así, no entra.